Hola, bienvenidos a Entrevistas Ágora Surcolombiana. En el programa de hoy contamos con la presencia del ingeniero Luis Carlos Mota, director del proyecto, voy a leerlo, ingeniero, porque siempre es siempre extenso, ¿no? Implementación de plataforma LCMS en la Universidad Surcolombiana para aumentar la tasa de cobertura bruta en educación superior en todo el departamento del Huila. Ingeniero, bienvenidos y... ¿Y en qué consiste este proyecto y qué beneficios son los que va a traer para la, la Universidad Surcolombiana? Bueno, profesor, pues muchas gracias primero por su invitación. Quiero saludar pues a su audiencia, a la, universidad, a la comunidad universitaria. Y pues eh, quiero empezar haciéndote un resumen muy rápido de por qué el proyecto. El proyecto se formula en el año 2015, más o menos eh, a partir de agosto del 2015. Y la justificación del proyecto pues es clara es a tratar de aumentar la cobertura bruta en educación superior que actualmente en el departamento del Huila se encuentra en un 31%. ¿Eso qué quiere decir? Eh, eso quiere decir que si tú naces en el Huila, tienes un 31% de posibilidades de acceder a la técnica tecnológica, a la educación superior, o etc. Entonces, y eso no, sin contar si tú naces en un municipio que no sea Neiva, esa, ese, ese porcentaje se reduce un 7%. Entonces, esta es, una, es un problema social. Donde la universidad pues, es, es un actor importante, un actor eh, preponderante dentro de, dentro de la responsabilidad social que le corresponde. Y el, el proyecto nace a raíz de esto. <coughs> Además, sin, sin, sin contar que la cobertura bruta de la educación superior es un indicador de competitividad del departamento del Huila. Entonces, de esta forma se plantea el proyecto. Eh, se plantea para impactar ese indicador de cobertura bruta en educación superior, pero además aprovechamos esto para realizar lo que siempre habíamos querido en la Universidad Surcolombiana, que es mejorar la conectividad, cierto, montar una plataforma competitiva y acorde a las necesidades del departamento y del mundo en educación virtual, eh, realizar este que, que todos los sistemas de la universidad sean interoperables, imagínate tú que venimos nosotros desde el 97, Realizando bases de datos de diferentes entes administrativos, financieros, académicos, y cada uno tiene su base de datos aparte y ninguna se habla con la otra. Entonces, lograr que todo esto se hable, que esto se vuelva un campus virtual y llevarlo a la, la práctica, además de la plataforma, el SMS como tal, pues es el trabajo que se plantea en el proyecto. Ingeniero, vamos resolviendo sí. algunas cosas que van surgiendo acá. Dice usted. ¿Se presenta el proyecto? ¿Ante quién se presenta? Se presenta a se presentó? ante el Sistema General de Regalías, en este caso se presentó ante regalías directas del Departamento del Huila, a la OCAD departamental, el proyecto pues se presenta, ellos tienen unos, eh, la OCAD tiene sus, sus eh, ministerios delegados, en este momento eran el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de las Telecomunicaciones, MINTIC, que fueron los evaluadores técnicos del proyecto. En ese momento, pues mm, a raíz de muchas. Eso no fue así de un día para otro, pues más o menos estamos hablando de unos ocho meses de trasegar eh, para que se aprobara ese proyecto. Eh, Mintic da el visto bueno, favorable técnicamente al proyecto y a, des, a raíz de otras correcciones, pues ya el proyecto es aprobado el 24 de diciembre de 2015. Bueno, entonces de ahí uno puede entender por qué el interés de la gobernación del Huila en, pues en hacer parte de ese por proyecto, supuesto. porque incluso uno de sus. Eslogan es la, la, la educación sí, señor. como el camino. Además, porque tienen el interés que, que, pues, que te, ojalá todos los huilenses tengan la posibilidad de ingreso a la educación superior. <coughs> ¿Cómo estaba el panorama en, en cuanto a cobertura digital por parte de la universidad y qué es lo que se va a mejorar? ¿De qué manera es que se va a mejorar, ingeniero? Bueno, eh, uno de los de, de los estudios previos que se tienen que hacer a la, a la, en la formulación del proyecto, pues es precisamente un diagnóstico. Entonces encontramos no solamente eh, un, ras, un estamos un poquito atrás en el tema de infraestructura tecnológica, eh, hace muchos años que no se invierte como tal en, en el tema de infraestructura, eh, y en el tema como tal de plataforma tecnológica, pues nos encontramos con una iniciativa muy interesante con unos docentes de acá de la universidad que, que se llama USCO Virtual. Ellos manejan, pues, están bajo la plataforma Moodle, pero pues a, a, eh, se, aunque es una iniciativa muy importante, pues hay algunas cosas que corregir. Eh, pues ellos tienen un hosting aparte, no, no pertenecen acá a la universidad, el hosting no se hablan con los sistemas de la universidad, eh, hay un cuello de botella que se identificó claramente, eh, porque los docentes tienen que ir a, allá para que los, para que eh, alguien, una persona técnica, les suba los contenidos. Entonces lo que se pretendía era identificar esto esa curva de aprendizaje que se hizo tan interesante por estos docentes y mejorarla, ¿no? Eh, entonces ese era como un diagnóstico que se hizo eh, no solamente la parte de como tal de, de plataforma de educación virtual, sino como tal como tal en la parte de tecnología. Eh, los servidores pues ya están prácticamente a, 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 a ras. Nosotros necesitamos modernizar nuestra infraestructura tecnológica en la universidad y pues no se digan la conectividad. En el momento en que arranca el proyecto, eh, la Universidad Surcolombiana, te cuento aquí, profesor, eh, contaba con 100 megas de conectividad para toda la Universidad Surcolombiana. Eso quiere decir salud, Neiva, Pitalito, Versón y La Plata, 100 megas. Y desde que yo soy egresado a la Universidad Surcolombiana, eso es lo que ha tenido la universidad. Yo me gradué en 2006. Entonces, llego ahorita, después de, de mucho tiempo, acá otra vez a la universidad, me encuentro que seguimos con los 100 megas, que la infraestructura, como tal, de conectividad, de redes y de infraestructura, pues no ha mejorado ostensiblemente. ¿Esos 100 megas, es decir, cómo caracteriza el tráfico de infrared de, de, de los datos? No, pues yo te pongo un ejemplo claro. Eh, yo tengo en mi casa 10 megas. Entonces y para mí eso es lo que yo necesito yo necesito 10 megas dedicados a mi casa entonces si tenemos 100 megas para la universidad para toda la comunidad universitaria pues realmente no, no, ese es el acceso a internet ese es el, el canal de acceso a internet ¿con la implementación de esta plataforma <coughs> subiríamos a cuánto? pasamos de 100 megas a 500 para la sede, de, la sede de Neiva y de 50 megas para la sede 50 pitalitos, 50 garzón y 50 la plata además de una red privada local que se mueve a un giga entonces imagínate ya la conectividad la solucionamos con el proyecto, eso lo solucionó Renata, eso es un contrato que, que se hizo a, a raíz del proyecto, lo ponen la universidad en contrapartida, eh, eh, Renata, la red académica nacional, eh, pues soluciona el problema, ellos nos, acomodan, nos, nos ofrecen los, 100 me, los, los 500 megas para, para la universidad, para la sede central y la red de, de un giga en red local y las sedes cada una saliendo de la nube por 50. Bueno, entonces ya con, con esto sabemos que la, uni la universidad garantiza una plataforma fluida en la transmisión de datos y mejora <laughs> pues, lo que está establecido en el, en el, en el proyecto eh, pues un mejoramiento en la conectividad sí. ¿sí? de las sedes de Neiva y, y las sedes de Pitalito La Plata y Garzón. Y Garzón. Uh -huh. Bueno, ya pero ya con esa plataforma mejorada, uh -huh. mejorada la conectividad entre las ¿cuál es el otro componente que aparece ahí que me imagino uh -huh. hace parte del proyecto de implementación sí. de, la L, de la plataforma LSMS? LSMS, sí. ¿qué es lo que traduce? Eh, traduce Learning Community Management System. Es una comunidad de aprendizaje virtual. Eh, yo te resumo los tres grandes objetivos del proyecto. El, primero es, el primer objetivo es la nivelación tecnológica y de conectividad de la Universidad Surcolombiana. Entonces, dentro de ese, de ese objetivo, ¿qué se pretende? Es hacer una adquisición de infraestructura para nivelar el data del CETIC. <coughs> Estamos hablando de una, de una inversión importante en equipos. Esto se hizo a través de un estudio de mercado. Se evaluaron diferentes estrategias en la UIS, la Universidad Distrital, la Universidad de los Andes, que han aplicado ellos para manejar la, la virtualidad en estas universidades y a raíz de ahí salió una solución. A la medida de la Universidad Sur Colombiana. Esa universidad se hace haciendo por una inversión de aproximadamente 2.000 millones de pesos. Eh, sería el primer eso hace parte del primer objetivo. Además, dentro de esos 2.000 millones de pesos, se van a adecuar ocho aulas interactivas en la Universidad Surcolombiana, 3 tres en la sede central, una en la sede de salud, <coughs> una en cada sede de Hospitalito Garzón y La Plata y otra en el antiguo consultorio jurídico de la Universidad Surcolombiana. Entonces, es, además de eso, pues se mejora la conectividad de la Universidad Surcolombiana. So, en este primer objetivo se soluciona la parte tecnológica y de conectividad. Pero además se adecuan esas aulas interactivas que lo que pretenden es que los estudiantes y los docentes que quieran hacer clases magistrales y que ellos quieren, eh, muchos docentes hacen uso de la, de, la, de la virtualidad para sus clases, pues que estas clases queden grabadas en línea y que los estudiantes, clases muy importantes, clases magistrales, pues que queden ahí, los estudiantes puedan acceder a esa información cuando lo deseen. Este ya apuntaría <coughs> a la interactividad entre las sedes. Se mejora la conectividad, uh -huh. se articulan estas ocho aulas uh -huh. y mejora el proceso de interactividad de la comunidad uh -huh. académica, Exacto. que sería como el segundo... Por supuesto. Esa es la idea, si aquí viene un experto a la universidad, pongamos un ejemplo, la Facultad de Ingeniería y la gente de Pitalito quiere verla en línea, pues lo puede hacer con esta plataforma entonces pueden acceder a, a contenidos pueden acce, pueden opinar pueden pedir la palabra pueden preguntarle al docente qué es lo que qué es lo que está interactuar con él en línea entonces la primero pues la, la, la red la, la red lo, lo, lo asegura y segundo pues esa tecnología y las aulas las aulas interactivas pues lo van a lo van a hacer posible bueno usted, pero usted nos ha hablado de que son tres grandes objetivos ya sí, hemos desarrollado primero. dos no ese eh. es el primer objetivo Ah, el de la interactividad está sí, dentro del primero. Sí, el primero. Bueno. Es que todo lo que tiene que ver con solución tecnológica y de conectividad es ya, el objetivo. Bueno, entonces apenas llevamos uno sí. de los tres. Entonces, ingeniero, yo lo voy a invitar para que, para que vayamos a una, un espacio de mensajes institucionales okay. y en el segundo bloque de la de esta entrevista, pues desarrollemos esos otros dos puntos que hacen parte del proyecto de implementación Por de supuesto. la plataforma LS. LCMS. Okay. Bueno, ya volveremos. Retomamos nuestro conversatorio con el ingeniero Luis Carlos Mota, director del proyecto Implementación de la Plataforma LCMS para aumentar la cobertura en educación, en, superior. educación superior, básicamente Universidad Surcolombiana. Ingeniero, sí. habíamos abordado, <coughs> habíamos usted había identificado dos, tres, tres objetivos y ya desarrollamos el, el primero. Uh -huh. Entonces ahora hablemos del segundo. Bueno, ya el segundo, como tal, es la, el desarrollo de la plataforma virtual. Eh, esto lo denominamos nosotros Campus Virtual de la Universidad Sur Colombiana. No es solamente la plataforma LSMS Sakai como tal, sino todo lo que tiene que ver con el, la virtualidad en la educación superior. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo te lo resumo así rápidamente. Eso quiere decir que estamos, des, eh, estamos desarrollando una plataforma LCMS, Eso tengo que decirlo: eso es una plataforma libre, open source. No tenemos que pagar licenciamiento alguno. Simplemente adecuamos esta plataforma libre a las necesidades de la Universidad Sur Colombiana y hacemos que esta plataforma se hable con admisiones, matrículas, registro y control eh, académico, el registro académico. Entonces, ese realmente ha sido el desarrollo: es tomar todos estos sistemas de la Universidad Sur Colombiana y hacer que sean interoperables los unos con los otros. Y en ese, en, ese, en ese estado de desarrollos en el que estamos actualmente, ya tenemos, eh, por ejemplo, la última exposición que tuvimos en la Vicerrectoría, en Consejo Académico, le mostramos a los, a los decanos cómo ya todos los docentes de la Universidad Surcolombiana Colombiana están en la, en, la, en la plataforma LSMS. Pueden, tener su, pueden observar sus estudiantes adscritos a sus materias, ¿cierto? Y pueden, ver, y pueden as, a construir su microcurrículo haciendo uso de la virtualidad. Porque eso también hay que tenerlo claro. Eh, esta plataforma no es solamente para virtualidad. Tú puedes hacer uso de la de la plataforma para la presencialidad también. Si tienes contenidos virtuales, eh, académicos, etcétera, que quieras montar ahí y que so tus estudiantes en presencialidad accedan a ellos, pues para eso está la plataforma. Sí, así como podemos llevar las clases a la red es llevar la red a la clase, eh, salón exactamente. De clase. Eh, sí, serían las dos en las dos vías. Sí. Exacto. Entonces ese es el segundo objetivo como tal del desarrollo neto de la plataforma, del campus virtual de la Universidad Sur Colombiana. Y ya pasamos a un tercer objetivo, eh, el tercer objetivo pues es la apropiación de la tecnología a la comunidad universitaria, eh, esto quiere decir que tenemos que aplicar un plan de capacitaciones a directivos, administrativos, docentes y estudiantes de la universidad para que apropien esta tecnología y la, la usen, pero además una serie de, de, de herramientas, de, de protocolos, de manuales que tienen que estar ahí para el uso de esa plataforma y que sigan normas internacionales, nosotros seguimos la norma IEEE. Eh, en el desarrollo de software y, y además en este objetivo hay algo muy importante, está la prueba piloto. Esta prueba de piloto contempla la implementación de 15 cursos virtuales en la plataforma para probarla, ¿no? De eso se, de eso se trata esta prueba piloto eh, y, y obtener retroalimentación y mejorar la plataforma. Yeah. Ingeniero, pero ya desarrollado y... estos tres objetivos, mmm, digamos que ya en la práctica... Cuál va a ser la transformación que va a experimentar la, la universidad, porque también para esto la comunidad académica universitaria que implica estudiantes, docentes, administrativos requiere como una de pronto un, hasta un cambio de mentalidad sí. para apropiarse de eso. ¿Cómo ha sido ese? ¿Cómo, cómo lo han visto? ¿Cómo se han preparado ustedes para la implementación? Sí, eso ha sido un reto. Tengo que serte muy sincero. <coughs> Aunque muchos docentes están de acuerdo con la, con la virtualización y el uso de las tecnologías en la, en la formación de educación superior, hay otros pues que no, no están tan de acuerdo. De todas formas, pues es, eh, es un paso que hay que dar, cierto. Y lo que tengo que dejar claro también es que el proyecto tiene un horizonte. Entonces, ¿cuál es el horizonte del proyecto? Es desarrollar la plataforma, entregarla funcionando con toda la tecnología detrás para soportarla y la conectividad y hasta ahí llegamos con el proyecto, además de una prueba de piloto con 15 cursos. Pero ¿cuál es la siguiente etapa de este proyecto? ¿Cuál es el paso a seguir? Es la creación de obje objetos virtuales de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Diplomados, cursos cortos, pregrados, maestrías virtuales, que esto es un trabajo un trabajo bien interesante. Que, que ya estamos hablando en la, con la vicerrectora de académica, pues porque queremos que, que la plataforma es como que te, le vamos a entregar a la universidad un Ferrari, con toda su tecnología y con toda su infraestructura tecnológica, pero sin contenidos. Entonces, eh, existen los contenidos de USCO Virtual, que son cursos cortos de algunas materias, pero lo que realmente impacta de la cobertura bruta en lo que son superior, son los pregrados, las maestrías, las tecnologías y las técnicas. Entonces, si no montamos contenidos en esa plataforma de esa índole, pues nunca vamos a impactar la educación superior en el departamento del Huila. Entonces, el siguiente paso es, en la, en la academia, con la vicerrectoría académica, empezar la construcción de estos contenidos virtuales. Alguien me preguntaba que yo qué pensaba del posconflicto. Yo, yo les decía, esto es posconflicto. Posconflicto es que una persona en Oporapa, un, un muchacho que nunca, tiene oportunidad, nunca tendrá oportunidad de venir a Neiva a estudiar, pues lo puede hacer mediante la virtualidad de calidad. Sí, porque si tú le dices a otras universidades que llene de garajes el Huila para suplir cobertura bruta, pues lo hacen. Pero la universidad tiene una responsabilidad social en impartir educación superior de calidad en todos los rincones del departamento del Huila. Ingeniero, pues como en el, en el nombre del proyecto uh, está la palabra aumentar la cobertura. Y usted en el diagnóstico nos pues, señaló que eh, estábamos en el 31% de cobertura sí. para la para urgencia. Eh, no sé si por años o por periodos, ¿cómo están las cifras de, de, de que se estima o se piensa o se aspira a aumentar? Ya, <coughs> el proyecto, para nosotros llegar al, a la cobertura media nacional, o sea, nosotros estamos en un 31% en cobertura bruta como departamento. La media Colombia está en un 47%. Para nosotros, si quiere alcanzar a la media, para llegar a ese 47% que es la media nacional, tenemos que aumentar 35 mil cupos. Así de sencillo, si queremos llegar a 47%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eh, mediante, ya, ya hicimos un viraje, miramos la universidad que está ya, la infraestructura física no da más. Esta universidad está hecha para 7.000 estudiantes y hay 11.000. Eh, entonces, no podemos nosotros atender esa, esa cobertura de 35.000 estudiantes con infraestructura física. Necesitamos dar un viraje a la virtualidad. Entonces la idea es que a través de la, de, la, de la virtualidad, a través de estos contenidos virtuales, la universidad pase de tener 11.000 estudiantes a tener 35.000. ¿Cierto? Este, 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 este Estos 35.000 deben ser eh, haciendo uso de la virtualidad. Oh, <coughs> bueno, me imagino que también es combinado. De tratar de abrir el mm. espacio físico, uh -huh. porque bueno, estamos hablando de doblarnos más del sí. doble. Si sí, queremos del... realmente sí. llegar a la media nacional. Bueno. ¿Y hasta cuándo, de qué fechas tiene para, tiene etapas la implementación de esto? ¿En qué vamos? Sí, eh, el proyecto pues está al, al 8 de abril ya termina, de, lo, de 2017. En ese momento pues entregamos como tal la infraestructura y la plataforma funcionando. Eh, y empezamos, estamos tramitando ante la OCAT departamental un otro sí al, al proyecto, al contrato, eh, pues para seguir esa siguiente etapa, donde los productos sean... Un pregrado virtual con registro calificado, una maestría virtual con registro calificado también, y la estructuración de la unidad académica de servicios virtuales de la Universidad Surcolombiana como arquitectura. Dejarlo montado, serían los tres productos que contempla la siguiente etapa del proyecto. Es decir, eh, toda la implementación de esta plataforma tiene pues el interés de mejorar los procesos de la presencialidad de esas clases uh -huh. o de esos programas que son presenciales uh -huh. pero también que la universidad se abra la posibilidad de programas totalmente virtuales por supuesto esa es la idea no o sea la idea es que a través de, del uso del campus virtual un estudiante en cualquier parte del mundo pueda acceder a la educación superior sí entonces pues la idea es que el departamento mente uh -huh. pero Vamos a estar a la, a la, en la capacidad y a la altura de cualquier universidad que imparte educación superior netamente virtual. Bueno, entonces no es solamente mejorar el nivel de cobertura de los bulenses, sino que también hmm. uh, cualquier ciudadano del mundo. Del mundo pueda... Cualquiera. Exacto. Bueno. Es un reto ambicioso, <laughs> interesante, ambicioso, sí. Eh, sí. pero también la universidad porque pues su, su estructura administrativa, orgánica, pues también la tiene que transformar para que se, se por implemente. supuesto. Sí, esto ya está solucionado, solucionado en el mundo. O sea, ya, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo aquí local, la UIS, eh, la Universidad de Santander, ellos ya llevan varios años implementando educación virtual ellos han montado una unidad académica de servicios virtuales que se encarga precisamente de esto. Porque eh, también hay que tener claro que eso requiere dedicación exclusiva y tiempo completo. Necesitamos docentes que sepan de virtualidad, ¿cierto? Necesitamos llegar a los estudiantes. Eh, esto tiene una serie de normas, esto ya está solucionado, simplemente hay que estudiarlo y aplicarlo. Entonces, eh, tú me dices que cualquier ciudadano del mundo puede acceder, sí. Pero, pues, la idea es que los estudiantes de nuestro departamento sean la prioridad, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Mediante convenios con los entes territoriales. O sea, yo estoy muy, casi que convencido que si llegamos donde un alcalde, di tú un ejemplo, AIPE, no sé, y le decimos, mira, alcalde, eh, ponga la mitad de la matrícula de sus dos estudiantes y accedemos a, accedes a la, a la universidad, yo sé que los alcaldes van a hacer eso. O sea, van a, van a, les van, van a propender por eso, porque es el, el mejoramiento también de su, de su región, ¿no? Bueno, enero, como lo veo bien enterado de los procesos, finalmente eh, usted fue eh, estudió aquí en la Universidad Sur Colombiana cursos presenciales. Sí. Y, y ya, pues para despedirnos, cuéntenos, <laughs> ¿Qué, hubiera, ¿qué le hubiera gustado a usted, de pronto, durante su condición de estudiante de pregrado, haber tenido algo de esto que usted está tratando de implementar a través de este proyecto? Gracias. Sí, pues yo soy egresado acá de la Universidad Sur Colombiana. Eh, de la facultad de, del programa de ingeniería electrónica y pues eh, eh, en ese momento, yo no sé si sea todavía así, yo me imagino que sí pero la, 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 la ingeniería electrónica es muy exigente entonces no nos queda mucho tiempo de pensar, <laughs> tenemos que estudiar mucho pero sí, no, en ese momento pues no tuvimos eh, como tal el acceso a la virtualidad pues no, no se veía, es muy presencial, es muy de, de libro no de contenidos virtuales ni académicos, casi cuando yo casi que cuando yo estaba terminando mis mi mis ya empezamos a usar contenidos en PDFs y etcétera. Pero pues ya el tiempo ha pasado, estamos hablando ya hace más de 10 años y ya yo creo que es el momento que la universidad de este viraje, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, ingeniero, yo le agradezco por toda la información que ha brindado para pues, conocer con mayor precisión en qué consiste este proyecto que se va <coughs> a implementar. Eh, le agradezco nuevamente su presencia y por toda la información que nos brindó y a toda la audiencia de Entrevista Agora Sur Colombiana los esperamos en un próximo programa. Muchas gracias y muchas gracias a toda tu audiencia.